Bien, en la parte de los personajes vemos que tienes a Charon Rogers en Tier 3, el único personaje, y luego entonces tienes a Capitán América, Capitana Marvel y Ghost Panther, lo cual es raro de ver en una cuenta que no tenga tanto tiempo, o sea, un premium ya subiéndose casi a 70. Te voy a dar una pequeña regañadita al respecto. Espero que lo tomes de la mejor manera porque se trata de mejorar la cuenta, no se trata de nada más. Voy a ver si bajo un poco la música esta que está de fondo porque me está a mí me está tocando los huevos. No a ustedes porque posiblemente ni lo están escuchando, pero a mí sí. Me está tocando bastante los huevos. Bien, en primer lugar tenemos a Charon Rogers, la cual tiene el traje nuevo en Mítico con tiempo de control de masas. Para comenzar, cualquier otra cosa te sirve más que esto. Todas las defensas, esquiva no tanto porque tiene que acumular el daño, vida sobre todo te puede servir, ataque de energía, etcétera, pero tiempo de control de masa no tanto. Puedes dejarlo si lo otro sea defensa de energía, etcétera, pero como te digo, hasta todas las defensas te va a ayudar un poquito más, porque al fin y al cabo el personaje es para PvE y si aguanta un poquito, pues nadie se va a quejar. Tiene el puesto tipo 0, mejorarle el puesto de tipo, te lo recomiendo, eso aumenta bastante el daño contra la clase de combate. Y bueno, en la parte cuando si vas a batalla de lanza extrema y la bestia es de combate, porque tiene también tipos, aunque es bien universal arriba, en verdad como que tiene tipo, porque ahí el día de velocidad le hacen más daño los de velocidad, entonces puede ser que Charon Rogers te haga más daño todavía si le tienes esto subido, además de que te puede servir. No es para PvP el personaje, pero si te estás enfrentando a alguien un poquito mal equipado, a algún Capitán América mal equipado, puede ser que tu Charon Rogers se lo viole si tiene el puesto de tipo más alto, así que te lo recomiendo. En la parte de los ISOs veo que tiene fuerza de Hulk cabreado, lo cual está bastante bien. Yo personalmente le pondría Ojo de Halcón por el tiempo de recarga, pero si ya está así está perfecto porque ese conjunto de ISOs es el mejor que tiene el juego. Tiene casi todos los ISOs despertados, faltan estos 4. Tiene 4 despertados y 4 no despertados. Entonces está bastante bien, obviamente despertarlos todos, ponerle este en 6 estrellas aunque sea para que te dé la mejor bonificación, que creo que te va a subir un poquito más aquí el daño, es lo que te puedo recomendar. En la parte de la equipación del equipo especial, tiene 2 de esquiva y aumento del daño en 140. Entiendo lo del aumento del daño porque es obviamente lo que te iba a sugerir en primera instancia. A este personaje sí o sí le tienes que buscar un PC de energía, el cual puedes sacar de ELA. De hecho, ya tienes que saberlo, me imagino, porque si tienes este traje en mítico y tienes este en mítico, entonces tienes que saber que si consigues a ELA, ¿dónde está ELA? ELA, si le compras el traje a ELA y lo subes a mítico, te regalan un PC de energía, que con ese PC de energía vienes acá y se lo equipas a Charon Rogers y literalmente te va a pasar cualquier jefe mundial que quieras, literalmente. Claro, en niveles muy altos no, porque al fin y al cabo, por ejemplo, ¿cómo se llama este men? Ebony Maw, Fauces Negras, no te lo va a matar Charon Rogers si está en un nivel fase 30, por ejemplo, fase 35, fase 40, obviamente que no. Pero Cool Obsidian, por ejemplo, se lo pasa muy fácil en cualquier nivel, ella es la mejor para él, y con un PC de energía te va a ayudar muchísimo. No es bueno la esquiva porque el tier 3 de ella absorbe el daño, que es lo que siempre digo con Capitán América y Charon Rogers. Los personajes estos absorben daño con su habilidad. En este caso de Charon Rogers es la habilidad número 3, en el caso de Capitán América la habilidad de tier 3. Charon Rogers debe de acumular daño para hacer más daño, valga la redundancia. Entonces, si tú utilizas primero la habilidad número 3, fíjate que le sale un escudo y ella se pone en posición como de aguante. Si le están dando golpes ahí en ese momento, ella va a acumular ese daño y cuando tire la habilidad número 5, por ejemplo, que es una de las que más daño hace, o la habilidad de tier 3, también puede ser, va a hacer 1000 veces más daño que lo que haría normal. Entonces te recomiendo que le quites la esquiva, porque al fin y al cabo la esquiva lo que se está es restando daño en vez de sumártelo cuando se trata de Charon Rogers. En otras ocasiones sirve mucho porque la esquiva es bastante útil. En la parte de la equipación veo que no tienes Urus, que fue lo que me preguntaste, que no sabías cómo equipar los Urus. Bueno, en el caso de Charon Rogers, porque eso fue lo que te dije, de que yo no hago una guía de Urus porque los Urus aplican diferente para cada personaje, entonces te lo voy a indicar con tus personajes más importantes y los que yo te recomiendo subir al 100%. Entonces, en primer lugar tenemos a Charon Rogers.
A esta se le pone 2 de ataque de energía, 2 de penetración de defensa y un último puede ser índice crítico o daño crítico, lo que más le haga falta a tu cuenta. Recomendablemente 2 de penetración de defensa para llegar al máximo la penetración de defensa, que es lo que más le va a ayudar a hacer más daño. También puede ser al revés, si tu penetración de defensa está bastante alta, alta en el sentido de un 40, 45%, 50%, pues entonces cambias los 2 de penetración de defensa por índice crítico o daño crítico. Vuelvo y repito, lo que le haga más falta a tu cuenta. Si le hace mucha falta índice crítico, pues índice crítico. Si le hace mucha falta daño crítico, pues daño crítico. Tienes que encontrar un balance entre esos dos, porque al fin y al cabo es lo que te va a dar más daño en PvE. Porque por eso digo, en el caso de Charon Roger, al ser un personaje PvE, le tienes que equipar índice crítico, daño crítico y penetración de defensa. Pero en el caso de, no sé, Capitana Marvel, que se usa mucho para PvP con este PC, mira qué bien la tienes. Lo malo del conjunto, pero lo voy a hablar de eso ahora. Pues en el caso de Capitana Marvel, no vale la pena meterle índice crítico o daño crítico, porque eso en verdad, sinceramente, sirve más para PvE que para PvP. Para PvP lo que necesitas es mucha penetración, mucho daño de energía en el caso de ellas dos, y obviamente que tenga aguante el personaje. Como Charon Roger no tiene que aguantar tanto, porque en verdad es para PvE, y tampoco tiene que, romper escudos o algo así de algún enemigo o invencible de algún rival, pues se le enfoca más en la parte de maximizar su daño. Por lo tanto, se le equipa, vuelvo y repito, 2 de ataque de energía, 2 de índice crítico o daño crítico y un último de penetración de defensa. Si te falta mucha penetración de defensa, que eso también maximiza tu daño, pues entonces 2 de penetración de defensa, 1 de índice crítico o daño crítico. Puedes alternarlo y hacer literalmente un copy-paste en todo esto. Si tiene alguna bendición, que habrás escuchado de lo que son las bendiciones, te la voy a enseñar por si no lo sabes, que lo dudo porque tu mente está bastante avanzada. Esta tipa, por ejemplo, esas son las bendiciones. Esas son las bendiciones. Son Urus también, pero tienen doble atributo. Y mayormente los atributos son más altos de lo normal. Por ejemplo, este de ataque de energía te da 99 más 132. Si buscamos uno normal, te da 82. O sea, es un poco más, pero encima el buff es más alto y es atributo doble. Por lo tanto, este me está dando el doble de lo que me daría este. Entonces, tienes que equipar a los personajes, si tienes alguna bendición, perdón, pues tienes que buscar que la bendición obviamente vaya para el personaje. Si tiene una bendición de ataque físico e índice crítico, no vayas a ponérselo a Charon Roger, porque eso le vería mejor a Capitán América, por ponerte un ejemplo. Entonces, si tienes una que otra bendición, reemplázalo por lo que te haga falta. Es decir, fíjate que en mi caso también, yo no vine y agarré y le metí al personaje, aquí que tengo vida y esquiva, vine y le metí 2 de ataque de energía. Entonces, para tener 3 Urus que me dan ataque de energía, no es así. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que estoy metiéndole demasiado ataque de energía y le hace falta de lo demás. En el caso de esta, como es para PvP, la esquiva y la vida le ayudan muchísimo. Entonces siempre tiene que tener esquiva, vida, penetración de defensa, que le puede servir. La vida aquí me faltó, pero ni modo, ya tiene bastante vida. Y bueno, así sucesivamente. Entonces no puedes simplemente venir y reemplazar un índice crítico por un ataque de energía, a menos que la bendición tenga ataque de energía e índice crítico, porque ahí entonces tú estás quitando índice crítico por índice crítico y encima le estás metiendo el segundo atributo, que es ataque de energía. Creo que quedó claro. Entonces, si tiene alguna otra bendición, una que otra bendición por ahí, te la recomiendo gastarle en ella, porque eso es bastante buena, vale mucho la pena el personaje, o maximizar los ISOs y obviamente ponerle los Urus en el sentido que te lo indiqué. 2 de ataque de energía, siempre 2 de ataque de energía o 2 de ataque físico, si el personaje es físico o de energía, dependiendo. ¿Cómo sabes si es de energía o físico? Bueno, aquí lo dice, ataque de energía, 28.000. Si dijera ataque físico, entonces es de ataque físico. Por lo tanto, como es de ataque de energía, 2 de ataque de energía, 2 de penetración de defensa o índice crítico o daño crítico, lo que te haga más falta, y el último puede ser uno de estos dependiendo de lo que quieras equilibrar en la cuenta. Daño crítico sirve para que cuando hagas un crítico sea más fuerte. Si el máximo es 200%, sería que el ataque haga un 200% del daño de lo que haría normalmente. Y el índice crítico, pues la cantidad de veces o la frecuencia con la cual te va a salir algún golpe crítico. Eso creo que está más que obvio. Entonces tú tienes que buscar un balance entre esos dos para que cuando salga un crítico pegue duro y que el crítico salga más frecuentemente. Creo que quedó claro. El Capitán América,
Dije que este video va a ser largo y ya vieron. Tiene el traje de Endgame con el legendario, tiempo de control de masas nuevamente. Vuelvo y repito, lo mismo, cualquier otra cosa sea mejor. Puesto tipo 0, súbele el puesto de tipo, que este personaje es muy útil. Fuerza de Hulk Abriado es el mejor conjunto para él, tanto para PvE como para PvP, por la velocidad de ataque sobre todo. Tiene algunos... ¡Ay, necesito agua! Tiene uno que otro hizo despertado, lo cual está bastante bien. Falta despertar eso, yo lo despertaría. Tiene el PC de energía con ignorar esquiva de 38,4%, daño crítico de un 29,4% y el 180% de aumento del daño. El 200% es el máximo. Si tienes obeliscos, te recomiendo combinarlo para que obviamente busques el 200%. Para PvE, este es el mejor conjunto, el mejor PC, perdón, que puede haber para Capitán América, para PvE. Para PvP es destrucción como lo tiene ella. Entonces, si te gusta para PvP, tiene que ponerle destrucción. Si te gusta para PvE, este le va bastante bien. Y si te gusta para PvE, sinceramente te recomiendo el gasto. Cómprate el traje verde de Capitán América, que es todavía mejor para PvE que este mismo. Este en verdad es un poquito más como para PvP, sinceramente. Dicen que es lo mismo, que este incluso a veces es mejor, pero yo opino que no, porque el otro incluso te da un poquito de regeneración de vida. Las habilidades hacen un poquito más de daño, da congelación con ignora inmunidad. O sea, tiene bastante utilidad para PvE y este no tanto. Este es como más para PvP, en mi opinión. Hace mucho daño igual, pero en mi opinión. En la parte de la equipación de los Urus, pues viene siendo lo mismo que Charon Rogers, literalmente un copy pega, porque es para PvE igual que ella. Él y ella son lo mismo, solo que de tipo de ataque diferente y clase diferente. Entonces él equipa 2 de ataque físico, 2 de penetración de defensa y un último de índice crítico o daño crítico. Nada de vida. Es cierto que el Capitán América es un tanque nato, pero como es un personaje para PvE, en este caso que tú lo tienes equipado para PvE, no le pongas vida, que estás gastando un slot innecesario. Entonces lo mismo que Capitán América, Charon Rogers, lo mismo. En Capitán América, Steve Rogers, tienes que equiparle 2 de ataque físico, 2 de penetración de defensa y 1 de índice crítico o daño crítico. O al revés, vuelvo y repito. 2 de ataque físico, siempre 2 de ataque físico, 2 de índice crítico o daño crítico y un último de penetración de defensa, dependiendo lo que le haga falta a tu cuenta. Por lo general, se le equipa siempre hacia los personajes. Y obviamente aquí, no lo dije, pero tienes que tenerlo pendiente, trata de siempre equiparle. Así está bien por ataque físico y todas las defensas, pero trata siempre de equiparle todas las defensas y todos los ataques. Todas las defensas y todos los ataques. ¿Por qué? Porque te maximiza en verdad la puntuación. Y siempre bueno, eso es ya cosa personal, pero no es que mejore el personaje mucho, la verdad. Pero todos los ataques te dan más puntos. Y bueno, con más puntos puede tener mejor ranking. Y simplemente verse en un ranking bajito es divertido. Mira, por ejemplo, en el caso de esta, 13.052, pero si yo agarro y hago así y no lo tengo en mítico, el traje es una porquería, ese traje, sinceramente. De 13.052 baja a 6.000, o sea, baja literalmente menos de la mitad. Me gusta verlo así, la dejo así a veces simplemente para ver. Claro, 6.000 es demasiado todavía, pero dentro de lo que cabe está bastante bien. Pero este traje para mí me gusta más para toda la modalidad de juego, sinceramente, aunque baja la puntuación, baja bastante de hecho. Pero bueno, ahí está. Entonces nada, yo te recomiendo al 100% el personaje con el nuevo traje, ponerlo en tier 3, sí o sí, sube a tier 3, que te va a servir para absolutamente todo. Si a la larga quieres ponerlo para PvP, puedes hacerlo porque el personaje es híbrido en ese sentido, dependiendo para lo que lo equipes. Si lo equipas para PvP, te va a ser muy útil en PvP. Si lo equipas para PvE, te va a ser muy útil en PvE. Está ya en PvE, así que solamente te faltan los Urus, como ya te dije. Ataque físico, penetración, índice crítico, daño crítico. Siempre aplica lo mismo, velocidad de ataque, vida... defensas, índice de recuperación, nada de eso aplica para él porque no le sirve para absolutamente nada. En tercer lugar tenemos a Capitana Marvel. Esta tiene el traje mítico, no tiene ningún otro traje adyacente. Tiene puesto tipo 0, mejora el puesto de tipo. A esta sí vale la pena porque aumenta el daño contra todos los otros tipos, vale mucho la pena. Tiene como conjunto de isos Ojo de Halcón. Lástima que no tiene Fuerza de Hulk Abrado igual que estos dos, porque Fuerza de Hulk Abrado es lo que mejor le va por la velocidad de ataque y bueno, el ignorar defensa, que creo que te lo da, si no me equivoco, te da ignorar defensa. Entonces sinceramente vale más la pena Fuerza de Hulk Abriado. A esta sí te digo que la combines hasta que te dé Fuerza de Hulk Abriado, porque en verdad vale mucho más la pena tenerla con Fuerza de Hulk Abriado. Y eso de índice crítico y vida, quítaselo si puedes,
y ponle todos los ataques y todas las defensas. Todos los ataques y todas las defensas. Digo, es mi consejo, ¿verdad? Subirla a tier 3, obviamente. Cambiar el conjunto de ISOs. Y este PC subirle al máximo el 200%, que es lo que se busca. Le va bastante bien para PvP. Te tiene que ayudar bastante el personaje. Está bastante bien en ese sentido. En la parte de la equipación de los Urus, por cierto, eso de índice de recuperación. ¿Qué pasa? Que se lo estoy viendo. Ah, ok. Se lo vi a dos personajes, creo. Sí, índice de recuperación. Esto se puede cambiar, no sé si lo sabes. Te voy a enseñar un ejemplo. Para, por si no lo sabes, ¿verdad? No sé, a esta. Bueno, a esta. Le tengo daño crítico. Tú te vas a la última pieza. Creo que es la última, sí. Aquí tiene un atributo que es cambiable. Le das a cambiar opción. Le das a cambiar automático y buscas la que más te haga falta. Digamos que a mi cuenta le hace falta índice crítico. O mejor dicho, voy al personaje, a los detalles. Veo que acá tiene probabilidad de crítico un 58 y daño crítico un 156. En teoría está balanceado porque le tengo daño crítico puesto. Pero si esto estuviera ya en 156 y yo tuviera atributo en esquiva, por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, en verdad le falta un poquito más de índice crítico. Voy acá. Hago así, automático, índice crítico, le doy a cambio automático. Y ahí va a buscar hasta que te lo encuentre. Claro, si no te lo encuentra, tendrás que darle nuevamente, pero mayormente no consume mucho hacerlo así. Entonces estaba en 156, bajó a 145, pero el índice crítico, o la probabilidad de crítico, como dice aquí, pero es índice, sube a 67. O sea, está casi al tope, literalmente. Le faltan 8 puntos para estar al tope. Esto bajó bastante. Lo puedo combinar con Urus, mejorándole los Urus, poniéndole más daño crítico y así balanceando el personaje. Literalmente es eso, balancear el personaje. Por lo tanto, aquí te recomiendo ponerle penetración de defensa al personaje y así te ahorras un poco de lo de índice crítico y daño crítico y penetración de defensa y todo eso en el equipo. Balancear, tiene que siempre balancear el personaje. Bueno, en fin, en la parte de la equipación, pues lo mismo aplica para esta, solo que para PvP. Ahora para PvP es diferente, ya no índice crítico y daño crítico, eso se sale del panorama. Pero entonces le tiene que poner 2 de ataque de energía, 2 de penetración de defensa y un último slot de vida o velocidad de ataque, dependiendo de lo que le haga falta a tu cuenta, vuelvo y repito. Yo personalmente prefiero ponerle un poco de vida para que ella no sea tan papel, porque sinceramente es el tercer mejor personaje del juego, vale muchísimo la pena, pero es de papel. Yo la meto en conquista y está muy bien equipada la mía. Y fácilmente un Thanos, una Jean Grey, si le dan un golpe fuerte, le bajan la mitad de la vida. Entonces es bueno tenerle vida a Capitana Marvel para PvP, porque te aguanta un poco más. Y ya con el simple daño que tiene del PC, y el personaje que hace mucho daño, pues vale mucho la pena ponerle ese tipo de equipación. Vuelvo y repito, fuerza de Hulk cabreado, subirle el puesto de tipo al 2 o al 3, quizás comprarle uno que otro traje por ahí. Ponerle aquí la equipación 2 de ataque de energía, 2 de penetración de defensa y un último de vida. Y así sucesivamente en todos los demás. Si te hace falta poca penetración de defensa, puedes reemplazarlo por velocidad de ataque. Y si te hace falta, si no te hace falta ni penetración de defensa, ni vida, ni velocidad de ataque, entonces ponle esquiva. Que al fin y al cabo la esquiva también te va a ayudar muchísimo a que evite ataques el personaje. Por lo tanto, la equipación para PvP siempre se trata de que el personaje aguante mucho y pegue mucho. Para PvE, que pegue duro, no importa cuánto aguante, porque se supone que si tú tienes manos, vas a evitar los ataques y no necesita que aguante mucho el personaje. En PvP no, por más manos que tengas, el otro personaje te va a atinar ataques. Por lo tanto, tienes que equipar a tu personaje de manera en la que aguante golpes. Y obviamente subir al tier 3. Este cuarto personaje, en verdad es un muy buen potenciador en el juego, pero subirlo a 64 es un error fatal. No subas personajes que no tienen potencial de tier 3 a 70, a menos que tu cuenta ya esté en un nivel super mega hiper avanzado y te des ese lujo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque estás gastando recursos que te pueden servir para otro tipo de personajes. Esas biometrías que gastaste en él, en subirlo en 64, se la hubieses puesto a ella o a él y ya estuvieran listos para ser tier 3. Claro, te faltaron los fragmentos quizás, pero por lo menos estarían en 70, que al fin y al cabo ellos dos en 70 valen más la pena que él en 70. Muy buen personaje, excelente personaje, pero para subirlo a 70 no te lo recomiendo. Es lo que puedo decir de él y paso en verdad de revisar, porque el personaje es simplemente un potenciador, no es un personaje que te va a dar a ti algo
diferente en el juego. Potenciador en el sentido de que sabes que tiene una pasiva de tier 2 que te aumenta el daño contra la clase supervillano. Siempre llévalo contra jefe mundial y verás que te va a ir mucho mejor. Los demás personajes, pues bueno, lo que te puedo decir es que la equipación básica de cada personaje depende de cada tipo de personaje. Este te recomiendo subirlo a tier 2 con el nuevo traje o el traje de Fénix que tiene, vale mucho la pena. Lunita Snow, la vi por acá, este personaje vale oro, de verdad, si la pudiera subir a tier 2 o a tier 3 mejor dicho, con su traje nuevo, tu cuenta va a dar un salto de calidad enorme. Y lo mismo con ella, a un PC de energía, 2 de ataque de energía, 2 de índice crítico o daño crítico, penetración de defensa, es lo mismo. Entonces, si te das cuenta, aplica siempre lo mismo. En el caso de Thanos, tiene el traje incluso, es el mejor personaje, segundo mejor personaje del juego en general, sirve para PvP, sirve para PvE, pero a Thanos obviamente es un recurso, tienes que gastar tantos recursos en Thanos que en verdad yo no lo recomiendo para una cuenta que tiene poco tiempo de ser creada. Por lo tanto, te recomiendo dejar a Thanos así hasta que por lo menos tengas 4 tier 3. Los 4 tier 3 que yo recomiendo son Lune Snow, puede ser en primer lugar Lune Snow, segundo lugar, tercer lugar, pero Lune Snow como clase de velocidad. En segundo lugar o siguiente puede ser Charon Rogers como tipo detonación. Charon Rogers como tipo de detonación. En tercer lugar, Capitana Marvel como tipo universal. Y por último, Capitán América como tipo de combate. Ahí tendrás los 4 tipos de personajes. Uno elemental, que es Charon Rogers, que es Lune Snow. Otro de energía pura, que viene siendo Capitana Marvel o Charon Rogers, cualquiera de las dos. Uno físico, que es tanque, también como Capitán América. Y bueno, así tendrás variedad. Ya después de eso, de que tengas 4 tier 3, puedes entonces reunir materiales para equipar a Don Thanos, que vale muchísimo la pena, pero por ahora no te lo recomiendo. Thanos es un tanque, por lo tanto se le equipa mucha vida, ataque físico, que es lo que lleva, obviamente, no ataque de energía, ataque físico. Mira ahí donde lo dice físico, no dice energía. Aunque sus habilidades se leen así. Mira, se lee ataque de energía, ataque de energía, ataque de energía, ataque de fuego, ataque de energía. Tú dirás, ah, pero de ataque de energía el personaje. No, man, no es ataque de energía. El personaje dice ataque físico. Por lo tanto, se le equipa a Thanos ataque físico. Aquí está. Full ataque físico, full ataque físico, ataque físico, ataque físico, vida, como te dije, ataque físico, todo es ataque físico. Porque de ahí es que el personaje saca su poder. Entonces, ya sabes, más adelante cuando lo puedas equipar, ya sabes cómo más o menos hacerlo. En general, creo que la guía fue bastante extensa. Espero te haya gustado y te haya servido de algo. Tenla cerca por si hay alguna duda en adelante que quieras aclarar. En ese sentido, si tienes alguna otra duda, tienes ahí mi WhatsApp, puedes escribirme y yo siempre respondo. A veces tardo un poco, a veces no tardo nada, pero siempre termino respondiendo. A los demás, gracias por llegar hasta aquí. Si también vieron el video, si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Recuerden el sorteo del cual hablé al inicio y recuerden que esta noche tendrán un video de Marvel Super War. También necesito que vayan y apoyen ese video. Si veo que tiene 20 likes, volveré a hacer otro video. El día que vea que no llegue ni siquiera 20 likes, entonces no subiré más contenido del juego porque entenderé que no es de su agrado. Pero por ahora veo que apoyaron bastante la serie y espero que siempre siga así. El juego me gusta bastante, de hecho me gusta más ahora que antes. Ya verán por qué más adelante, así que espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse y activen la campana, como ya dije nuevamente. Hago mucho spam. Así que gracias, chicos, por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.